vino mi bebé armadita, pero desgraciadamente tiene un golpecito aquí. Le hicieron un golpe ahí, a ver si se alcanza a ver. Hay que arreglárselos, ese chiste. Está ahí, se ve. Ahí se va. Vámonos. Hey, ¿qué tranza, YouTube? ¿Cómo están? Disculpen que lo voy a grabar con el teléfono, pero se me olvidó traer la cámara. Vamos a explicar qué es lo que pasa, qué es lo que influye de que voy a pintar esa puerta de la camioneta ahorita, hacerle espacio. Pero ¿por qué no me toca blendear hacia allá? ¿Por qué no hacia allá? Bueno, para evitar el esfumar demasiado, lo que vamos a hacer simplemente es nuestro color igualarlo lo más que se pueda y la pistola ajustarla lo más que se pueda a como se pintó la pieza. Al ser un color metálico, lo que tenemos que hacer es simplemente humedecer. Miedo el área lo más pequeño posible, lo más pequeño dentro del área posible, sin extendernos mucho para no extendernos tanto, más o menos cubrir. Obviamente el metálico no cubre como el sólido, ¿no? La presión aquí la tengo un poquito alta, va a ser a 1.8 bares. Ya en el video les pongo la presión y vamos a prácticamente eso es todo. No, ese, a veces se repite demasiado las cosas porque para todo es casi lo mismo. Mismo aquí, estos son dos golpecitos que le hicieron. Igual no soy el mejor explicando, pero les digo, lo que tienen que hacer simplemente es, si ese es mi golpe de primer, tratar de no rebasar eso para siempre tener espacio suficiente. Lo que vamos a terminar blendeando aquí o esfumando va a ser del centro más o menos 1/4. No puedo pasarme más porque entonces ya me estoy metiendo aquí. Aunque yo haya echado el color justo como me lo marca la computadora y justo como lo hice, es muy probable que cambie. Entonces, para evitarnos esos problemas, vamos a ver. Entonces, esto es más o menos unos 5 dedos. Eso es lo que voy a hacer. Cubrimos el manchón. Y así le tenemos que dar hasta que cure. No nos podemos extender si no hemos cubierto el manchón. Otra manera de hacerlo es primero esfumar y después cubrir, pero siempre puede llegar a quedar el manchón ahí. Ahora, ¿qué es lo que también vamos a hacer con el clear al rato? Bueno, esta al ser waterbase, tenemos que soplarle. No ocupas nada más que puro aire, soplarle. Al ser este base de agua, solo es esperar. Como esta no la queremos pulir mucho, vamos a hacer unos ajustes en la pistola, pero gastar mucho material. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de hacerlo. Si tuviera el tiempo, bueno, lo extraía normal y ya nomás me preocupo en el corte que voy a hacer ahí. Pero como no voy a tener mucho tiempo el lunes para pulirla, entonces hay que hacer mañana y el domingo lo vamos a hacer así. Nunca puedes extrayar un metálico mientras aún está fresco. Como ahí se pueden ver algunas manchitas, es porque todavía está fresco. Entonces tenemos que esperar a que seque. Que seque completamente, porque si no, eso vamos a tener una acumulación muy gruesa y excesiva de material que nunca va a secar. Una vez seco, volvemos a lo mismo. Cubrimos. Ahí en la segunda mano ya está cubierto. Entonces ya lo único que me va a quedar es dejar secar, ver que no sea transparente y esfuma. Lo mismo aquí.
si no nos vamos a sacar, nunca vamos a poder esfumar correctamente. Y lo mismo aquí. Y es repetir. Ay, le falló cerrar al muchacho en el habla de esos filtros. Realmente son para durar casi 6 meses, pero no tiene mucho que se los cambiaron, que vinieron a darle mantenimiento al spray bottle. Está cayendo mucha basura. Eso es algo que, si no tienes mucho mantenimiento en el spray bottle, pues sí, te afecta, no te sirve de nada. Pero bueno, aquí se ve el manchón. Yo estoy señalando aquí en el teléfono, pero ahí, justo ahí, se ve ese manchón, que es lo que no está seco, y lo demás ya está seco. Puedes extenderte un poquito más, ligeramente más, o quedarte en el mismo lugar. De todo modo, el espuma va a ser. Ya el seteo de la pistola, pues no se los digo porque ya tengo varios videos diciéndolo. De todos modos, si no lo puse, en la pantalla, va a haber más videos de principio a fin. Estos colores. Oye, se te olvidó tapar ahí, güey. ¿Dónde? ¿No has oído? Sí. ¿Por 600 a las esquinas? ¿Con las rayas? Sí, lo voy a echar así la otra vez. No quiero que me pase lo del dash. Oye, ¿le preguntamos a la gente? ¿Qué te parece eso? No sé, nada más me corrió y dije, ah, cabrón, se parece. ¿Qué vas a comer? ¿La pieza? ¿Otra qué? ¿Qué tan buena estaba la torta? ¿Muy buena? Sí. ¿De qué la pediste? ¿De asada? ¿Es torta, torta o torta? Torta trae frijol, trae lechuga. Está buena. Y barata. Todo lo que te da. Voy a ordenar, vamos a ver. A ver qué tal sale. Está más rápido, más conciso y barato. Sí, barato, porque no, la verdad está caro ahí. 5 bolas más barato. ¿Tienes un plato bueno ahí? ¿Unas 15 bolas vienen? No, no, pues, en el restaurante sí, lo mejor. Es que es restaurante, por eso. No es así, un lugar que va a ser más barato. Mientras no nos cobran, todo está bien, güey. Aquí, como pueden ver, ya está seco. Si me alejo, se ve nota donde le hice el manchón. Obviamente, ahorita lo vamos a desaparecer. Que en teoría es el mismo color. El mismo efecto que la pintura lijada, entonces es difícil saber si realmente ya le sumaste o no. Para eso existe el blender. Yo casi no lo uso, no me gusta realmente. Las pocas veces que lo he usado no me ha gustado cómo ha quedado, prefiero hacerlo a mano. Pero una vez ya seco, lo que vamos a hacer es simplemente, si no bajamos la presión más, lo que vamos a hacer con la misma presión, alejar más la pistola ahí. Simplemente
solamente darle una bañada. O sea, ya llegué hasta aquí. Mi golpe estaba aquí. Ya llegué hasta acá. El golpe estaba aquí. Llegué hasta acá. Bueno, aquí, más o menos. El golpe estaba aquí. Y abajo, pues, no se va a ver. Pero ya sé que con la curva ya disimula bastante. Línea, casi casi como se ve ahí, va a ser imposible que la borre después. Entonces voy a asegurarme que no tenga pintura ahí y ya lo... Una vez hecho eso, pues ya esfumamos todo esto. Aunque sea una pieza pequeña, sería siempre bueno. Ay, cabrón, se despierte. Ok, esto entonces, aunque es una pieza pequeña, lo que vamos a hacer es esfumarlo igual. Y así conseguimos el mismo efecto. Esta ya tenerla. Bueno, ¿por qué no me preocupo yo por la curva? Porque pues tomo al caer la brisa aquí en la curva, cae y solito se esfuma. Entonces siempre esfumar en una esquinita así es fácil. Cuando son paneles así, pues no es complicado, pero tiene su gracia. Aquí vamos a dejar que seque. Una vez que todo esté seco, le vamos a pasar un trapo, una gasa barnizada para quitarle el resto de los pechos. Porque vamos a conseguir que el barniz se quede lo más que pueda. Que no haya restos de pintura por donde se vea. Voy a dejar un poquito la cámara, para que se vea. Y ya con eso. Se ve muy marcado, pero yo sé que ahorita que sé que de hecho lo vamos a ver en la otra puerta. Ya se tiene que disimular, se tiene que opacar. Lo voy a pasar ahorita, voy a hacer el transparente, voy a hacer una limpiada y regresamos con la aplicación del cliente. Bueno, con el transparente lo que voy a hacer, solo voy a poder grabar esto. Y al final tal vez como queda, es simplemente regular la pistola de manera que me tire el material suficiente para humedecer la pieza a un ritmo constante donde yo me sienta seguro, y el abanico lo voy a cerrar 3 dedos para que se concentre más en una zona específica y no se disperse tanto. Voy a llevarlo a un ritmo constante, humedeciendo sin chorrear, y espero lo pueda grabar. Si no, después lo voy a hacer esta parte, y así todas las manos, para que todas copien y se homogenicen unas con otras. Entonces, la presión sí la voy a subir casi a 40. Pues preocupo que una vez que hace esos procesos a la presión que normalmente lo tiro, me aviente ligeramente más material y rompa el transparente, lo rompa al llegar. No me lo tiene que rebotar, sino que se tiene que amoldar a la pieza. Entonces, le echo la primera mano, a ver si puede.
Tanto la distancia como la presión, la velocidad, todo tiene que ser homogéneo. Y siempre vamos a empezar desde la parte donde no vamos a hacer el corte hacia donde hacemos el corte. Y ya más o menos pueden ver ahí el acabado. Así vamos a llevar todas las manos. Después les voy a con calma hacer un video más específico de esto. Que tenga más tiempo también explicando bien las cosas y ya para que todos entendamos y vayamos aprendiendo. Los dejo ahorita, voy a sprayar todo y los regreso con el resultado final. Espero les haya gustado, les hayan entendido. Like, suscríbanse, compartan favoritos y ay, qué flojera andar diciendo todo eso. Pero para que podamos aprender, se reciben los comentarios que quieran. Si tienen alguna idea diferente, la puedo aplicar para ver si funciona. O darles unos tips, recomendarles, ¿no? Por ahora es todo. Los dejo con la toma final del resultado. Bueno, pues este es el resultado más o menos final. Todavía le falta estirar un poquito más. Acabo de terminar de echarle otro mano. Yo creo que con esa textura ya, ya muchos serían felices. En este caso no, todavía hay que lijarlo. Pero si sigues esos pasos, bueno, no es, ahí se logra apreciar que es finita, finita, finita. Solo ya nomás una media pulidita cuando se vaya ahí, le quitamos las basuritas, una basurita de coco. Se acabó. Espero les haya gustado, disfruten, comenten, compartan, like. Suscríbanse favoritos y vámonos.